toda mi admiración y respeto al ver trabajar en la calle a un adulto mayor, ya que por su edad y cansancio su esfuerzo tiene que ser el doble. Si ves en la calle a un adulto mayor vendiendo, ayúdales. Tal vez es su única fuente de empleo, ya que por su edad se le cierran muchas puertas. Buenas. Buenas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo va la venta? Ahí va calmadona, pero ahí vamos. Tranquilona, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Joel. Joel. Carlos, mucho gusto, Carlos. Carlos. ¿Cuántos años tiene, abuelo? 54. ¿Y vendiendo? Vendiendo, sí, pues estamos esperando el camión aquí del Albatros y luego también vamos al Elite, al Futura, donde nos den chance de chambear. ¿Con quién vive usted? ¿Mande? ¿Con quién vive usted? Mi esposa. Su esposa, y lleva para comer, ¿sí? Todos los días. Órale. A ver, garapiñados, pipitorias, ¿qué quieres? Ahí está, mira, un garapiñado. Una de estas. Una palanqueta le dicen. Palanqueta le dicen. Sí. ¿Cuánto le debo aquí? 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. ¿De aquí somos? ¿No traen feria? ¿Cómo que mucho? ¿No traen feria? ¿No? ¿Cree en Dios usted? Claro. ¿De veras? Sí. Pues se lo manda a Dios. ¿Cómo la ves? Sí, eso sí está bien. Muchas gracias. No, usted, y qué bueno que ande. Qué bueno que ande chambeando. Aquí estamos todos los días con Dios. Y echándole ganas. Carlos, ahorita me dijiste que te llamas. Carlos, sí. Carlos, jefe. Mucho gusto, mío. Se lo manda Dios y un grupo de personas buenas que le da gusto que ande chambeando. Ahorita que la morrada no quiere hacer nada. Así es. Dios lo bendiga. Igualmente, pues. Ánimo, gracias, ¿eh? Ánimo. Ánimo. Hay miradas que son el reflejo del alma. Y aunque él no me lo dijera, él necesitaba esa motivación para seguir adelante. Gracias a Unidos por Ayudar.